Bienvenidos a un nuevo programa de Argadera. Hoy estamos muy poquitos en el estudio, pero estamos los mejores. Estamos aquí con Itziar. ¿Qué tal, Itziar? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Hola, chicos. Soy José y encantado de estar aquí en este especial Regadera. Tenéis todos los micros funcionando, los cascos funcionan, estamos listos para una nueva entrega de... Y tenemos una sorpresa hoy. Está entrando por la puerta. ¿Qué tal, Carlos? Por favor. Hoy en la Regadera tenemos el placer de contar en esta familia que nos reunimos aquí cada fin de semana. Está con nosotros una de las referencias del humor en Galicia, Carlos Blanco. Hola. Que lo recordaremos todos, o yo personalmente, por aquel papel que nos llegó a todos en Mareas Vivas, de Ladislao. Creo que tengo... ¿Está el micro abierto? Sí. Sí. Sí, sí. Escoito como moi forte a música. A xente da radio acaba xorda toda. Sí, de formación profesional. Benvido, Carlos. Gracias. Oye, ¿esto non o pechan? Como esto? Algo link que querían pechar esto, ¿no? Sí, están intentándolo, pero non o consiguen. Non consiguen tapar con la boca, ¿no? Ay, Dios mío, qué rebeldes. Venga, sí. Hombre, iros a la COPE. Nada, cuac, en cuac. Sí, a verdade é que xa non se emite na FM, solo se emite por internet, mentras non se resolva o proceso, digamos, que ten en contra da Xunta, ¿no? Están reunindo firmas, están protestando para recuperar a frecuencia que tiñamos. O sea, estamos cometendo unha ilegalidade prácticamente. Es alegal. O sea, ahí puedo estar con vos. Sí, menos mal que está aquí nuestro locutor principal y alma mater, Rafa Doldán, para poner un poco de cordura aquí en esta hora que estaremos como si aquí. Se lleve, como si esa risa de medio sádico, ¿no? Soy malote. Ya nos irás conociendo la próxima hora. No, ya un poco la pinta, ya ves, ya volviendo, ¿no? Sí, decirte, Carlos, que vamos a hacer, bueno, un programa de 25 minutos y después otro de 25. O sea, dos de 25 minutos. Pues efectivamente. Hoy no perdamos lo tiempo. Pues sí, Rafa, te dejo todo en tus manos como director general de esta locura que es la Regadera, esta improvisación en clave de humor, donde cada fin de semana queremos que pases un buen rato, y hoy con uno de los grandes... Referencias. Referencias. Ya da idea de la edad, hombre. Eso no se oye. Yo no quería ser un referente, quería ser como a vos. Joven, pero bueno, este ya no tiene solución. No. En espíritu, eso es lo que importa, Carlos. Sí, los cojones de Mahoma, ¿no sabes? Bueno, Mahoma no lo dije, fue una cosa que se me escapó. Aquí se permite todo. O sea, sí, pero... Sí, bueno, es por internet. Después arden las redes, ¿no? Está, mi madriño, Dios mío, no. Bueno, pues nosotros, lo que en vez de hacerte, digamos, la típica entrevista al uso, que ya te lo han hecho como un millón de entrevistas. Alguna vez, sí. Justamente mucha pregunta de, oye, ¿qué prefieres? ¿Cine, teatro, televisión? ¿Y qué respondes tú a eso? Ninguna, no quiero ninguna. Yo le digo, todas. Mira lo que venga. Quiero decir que aquí somos 4x4, ¿se entiende? No sé, ¿tú qué prefieres? ¿A tu madre, a tu padre, a tu abuela? A mamá o papá, ¿no? ¿Sabes? Todo me gusta y qué llevas. Pero sí, es una pregunta muy, muy recurrente. Sí, ¿no? No, nunca falla. Sí, bueno, nosotros pues queremos... no te la vamos a hacer. Claro, no te... ya me la hice yo. Sí. Es una autoentrevista, es un nuevo formato. ¿Sabes? No, mira, una vez, es una anécdota, fue un entrevisto de Viana do Bolo, que recomiendo, Bolo, ¿no? Es así potente, es heavy metal. Entonces tenía una especie de batalla por ocupar o centro da praza principal de Viana do Bolo. A batalla de Fariña, de Fariña. Non de Juarradas, de Fariña, a de fase Lopa. E entón consiste en ocupar o centro e resistir os envites dos outros que te atacan. E entón é unha batalla complicada de gañar. E eu de repente vinme no centro e vin que me atacaban e suicidei, me metí meu Fariñas e os tipos estaban completamente desconcertados e dixen, non se vale. Non te la podes echar tú mismo, sino así, no, pois sí, foi un comando suicida no centro da praza de Viana do Bolo. Se inmoló aí. Se inmoló.
esos juegos de palabras son mejores que los tuyos. Rafa, a ver si aprendes un poco. A ver, claro, yo soy un referente. Claro. Ya cuando soy un referente ya podré hacer esos juegos de palabras. Rafa, igual tu carrera acaba en este programa, no sabemos. Una vez un director de cine me dijo: no me gustan nada los juegos de palabras, es tu puto problema. Yo lo seguiré pero usando. Nunca me llamó a trabajar con él, no tengo nada respuesta. ¿Y si puedo decir el nombre así de todo? No. Hombre, si no, no lo vuelve a llamar ya de por vida, ¿sabes? Vale, ¿sabes? Si me dices el nombre de tu último ligue, igual me atrevo. ¿Sí? No se va a acordar. Apellido, no me jodas. Digo, aunque no me digas Chris, no me vale. Entiendo. Claro, tienes que confesarlo todo. Aquí es un intercambio de secretos, claro, Rafa. Pobrecilla, seguidor del programa y me va a liar. Y él igual lo está escuchando también. O sea, vamos a llevarnos bien. Claro, es que imagínate, todas nuestras regaders. Bueno, que. Bueno. ¿Tienes regaders? Sí, ¿cómo mola este hombre? Regaders. 50-50. Hola, querido regader. ¿Qué tal? ¿Cómo tenéis el cactus? ¿Qué tenéis el cactus? Pues un poco seco, podríamos decir. Lo suyo. Claro, bueno, nosotros somos regaderos y los regaderos, que nos siguen son regaderos. Mola, justo. ¿Y los invitados? Y los invitados, es que lo hablé ayer con Rafa mientras Dios tú mío. Estabas ocupada. Somos pringaders. Queridos pringaders. los invitados son. Es una nueva sección, Rafa, que ¿cómo lo íbamos a llamar? Regadero por un día. No está mal, no me disgusta. Muy buena, muy buena. Pues no lembrades de programa, falades de referencias. Pero yo sí me acuerdo, porque tiene muchos años, de Reina por un día. Uy. Uy, ¿eso qué es? Pues mira, esto era un programa, y además fue un programa muy famoso, los primeros tiempos de televisión española, falo de blanco y negro, probablemente, ¿no? En serio, unos 59, esto podía ser, ponía 65, años 65, o sea, no era des ni un proyecto. Bueno. Probablemente. Igual ni siquiera vuestros padres entre ellos eran proyecto. Y había un programa que se llamaba Reina por un día, que consistía, recuerdo además esa sintonía y todo, era super cursi. Y, super cursi. Y entonces nada, consistía que alguien, no sé cómo era, por sorteo o por lo que fuera, pues de repente por un día era reina y llevaban a sitios muy especiales y vestían a como si fuera Cenicienta y llevaban a... Era ser reina por un día, sí. Como los Sweet 16 americano. Cuando cumplen ya los 16, los americanos, cuando sí, las festa niñas esta cumplen que le ponían 16. Tetas en Río de Janeiro. cuidado, regalo muy habitual. Entre gente con pasta, sí, señor. Ir a Río a hacerse una operación de tetas, sí, sí, ¿sí? O sí, de sí. lo que sea. Normalmente de la niña, tetas. Del complejo que tenga la niña, toma, sí, sí. Arréglatelo. Normalmente de peito, sí. Es súper habitual. Hay un turismo en Río, además es muy visible, ¿no? De pais con adolescentes, sí, sí. Que van a lo que van, a meterse labios o tetas o lo que sea. Joder. Es muy triste. Es muy... Es sí, la hostia. ¿No? Es impactante. La hostia. Así están. Sí. Bueno, nos están poniendo ahí un vídeo de Reina por un día. Mira, ahí está. Bueno, aquí ves... Es que hay mucha Quack FM, hay mucha tecnología. Balduino y Fabiola. Joder, o que YouTube, mucho ¿verdad? Recurso, sí. Antes falaba con un buen amigo. Yo decía, ¿y ti lembras? Y lembro bien. Cuando en los periódicos a gente escribía hasta cartas al director. Y entonces a gente escribía cosas como somos una peña de Abegondo. Tenemos una discusión y tal, y queremos saber quién marcó el gol de España contra Rusia en el campeonato tal. Porque no había manera de acceder claro, a esa claro. información. Sí, sí. Entonces, en un bar, de repente, tenían un rollo contra España, joder, ¿quién marcaron? Marcelino, fuera Marcelino, hasta que fuera, claro. O canto, joder, canto, vaya, y va, todo eso que, pum, pum, ya, ¿sabes? Claro. Pues escribimos yo a periódico. Y escribía en castellano, claro. Que queríamos saber quién marcara el gol de España, tal, tal. Y decía, claro. Pues zarra. Y ya, paz. Ya quedaba, que lo era el oráculo. No sé claro, ahora la discusión se corta mucho más rápido. ¿No? Un a ver, segundo, mira. A ver, que mira quién se acude. No, ahora ni se empezan, están cada uno seu, ¿no sabes? Como en Ribadeo. Claro, no hay esa discusión. Ay, a mí me molesta mucho eso, cuando estoy con alguien que esté con el móvil. ¿Eh? Pues es tan habitual. Sí, es que, creo que y a mí también pasa suelo, un poco. A veces, yo suelo echar la bronca, ¿eh? Creo que estrenaron antes una peli muy interesante. Sobre este asunto, sobre unos amigos que empiezan a xojar a xojos un poco peligrosos, que dejar o móvil ahí y que calqueira puede mirar o que te cheja.
súper peligroso. Yo creo que podemos jugar hoy, si queréis, aquí en directo, en la regadera, aquí en Quack FM. Itziar, podemos empezar con el tuyo, a ver qué pasa. De hecho, yo mi móvil siempre lo pongo boca abajo, para que nadie vea lo que entra. Nos hacemos fotos follando entre los hombres. Ya, ya pasa, bueno, depende cómo vaya el feeling, Carlos. Bueno, está eso en el regadero por dos días. Qué fuerte. Las primeras citas mueven rápido, pero bueno. Ya, no. Pero creo que la peli va a ir de eso. Y tengo una pintaza, ¿eh? Porque en este momento hay como, no sé, son tan adicto como a calquera de mi bicho este, ¿no? Pero sí que, sí es verdad que todo esto se presta de una forma muy especial a las infidelidades, sí. y a os sí, desconfianzas entre... ¿No? Sí, yo no teño, pero sí me consta que hay aplicaciones, ¿no? Para quedar. Sí, de todo. Y ahí ya no es estudias o trabajas. O sea, ahí ya es un interrogante. Hola, es un interrogante. Un poquito más directo, ¿no? hora y lugar, por favor. Sí, claro, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo supongo que en este momento, y además, supongo que no xulgados, debe haber un mogollón de problemas por infidelidades que de repente se denuncian o divorcios que se denuncian porque me engañó y tal, ¿no? Y claro, todo debe ir a base de demostrarlo con WhatsApp, con Messenger, con captura de pantalla y ya está. Mira lo que puso en el Instagram. El juez, uy, estás, mira que lo que puso. Lo pillaron con esta por Roma. No. Esto es que quería. No, y la justicia tiene que adaptarse a eso, ¿eh? Sí, cuidado. Sí. Y queda otro. Bueno, que Rafa. Bueno, sí. Yo simplemente quería decir, ¿no?, que Rafa, mejor que no nos des el dato de tu último ligue, porque quedaría en el aire. Y además, si lo respondieras, además, igual todas nuestras regaders que ven solo el programa por ti, ¿sabes? O sea, dejarían de verlo. Se acuerda, ¿sabes? Se acuerda por del otra nombre. Como un cálculo que vas a inventar, voy a inventar también. Aquí vamos a xojar sucio. Pero inventa porque no existe. Bueno, no. Ten que existir este chaval, ten que elijan. No sé si es a través de las apps que acabamos de mencionar. No sé. 1.0. 1.0. Yo soy el creador de todas esas apps. Bueno, y después de que al final tengas un programa de radio, es algo que vende a la hora de llegar, ¿no? Cuidado, que a gente imagina os rostros, ¿sabes? Y después claro, decepción. Claro. Cuando yo empecé na radio no había esta merda que ahora que son las cámaras nos estudios, ¿no? Que odio eso, porque eu xa vexo un aí, pero... ¿Quién se lo dice? Pareceme o peor que pode suceder, porque te quita o máis bonito que a radio, que é que non saiban como eres, sí, o misterio. Lo que pasa é que como esto ya no llega a ser ni siquiera radio, xa, o sea, ya es una página web y tal... ¿No? Esto es un plató casi. Pero é unha pena, claro, porque lle quita ese misterio, sí, ¿sabes? Sí. Cando empezaba... pues hay como 38 años aproximadamente que empecé en la radio y no había nada de esto, ¿no? Es decir, ponía os discos, por supuesto, vinilos, coa agulla ali ras, y si no apuntabas, ¿ven? Y o disco no entraba, era todo mucho más sí. Así. Los problemas parecidos con el trípode, y no había estas cosas, entonces no era a primera vez, ni a segunda, ni a tercera, que fajó radio a primera hora de mañana en calzoncillos, porque eu viña completamente empapado, en serio. Eu vivía en Santiago, que como sabes, chove de carallo. Mucho. Lojo comprobei que en Coruña máis, pero sí, comprobei, no viví nos dous sitios. Yo entonces también, sinto, eu molleime máis na Coruña. Cadroma aquel ano así. Eso, que naquel momento, non, tal, eu iba empapado, tenía que atravesar Santiago, chovía, chejaba a radio completamente enchoupado y ahí no te vía nadie. Estabas ti solo y hasta las 8 de la mañana enchejaban los compañeros informativos y tal. Entonces tenías una hora que ponías o pantalón y claro, o jersey en la estufa y ti en calzoncillos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hombre, pues, tiene que tener su punto. Para todos nuestros oyentes, sí, estamos puntazo, en ropa interior ahora mismo. No podéis verlo a través del puto teléfono. Estamos completamente desnudos. Hombre, de cintura para abajo lo podemos hacer. Podría ser, ¿no? Sería un poco weird, pero... ¿Sería igual? Un poco weird, ¿no? Weird. ¿Qué weird? Claro. Porco. ¿Cómo? Es que no he sabido pronunciarlo, Carlos. Claro, es que, weird. Weird. Es que Itziar es profe... Es raro. ¿Cómo se escribe Itziar? Es profe... W-E-A-I-R-D. R-D.
Weird, ok. Weird. Sí, es weird. Que esto, bueno, yo tengo un profesor de inglés y ya todo a ver si es pabilo. Bueno, we can pues, change to English. La regadera sirve para pasar un buen rato, right. Para aprender. Para todo. Sí, sí, un chaca de cultura, un chaca de inglés. Chaca y si quieres contratar un personal English teacher, Carlos, pues no. Sear igual. Tengo un californiano surfista yo, que no me va mal con él. Pero... Yo solo enseño de repente. Joder, tía, qué pena. Pero no, lo que pasa es que hay que lanzarse. Marcho la semana que viene a Irlanda. Sí, suerte con el acento. Gracias, porque los irlandeses, los escoceses tienen más problemas. Uf. Con los ingleses todos, porque es una panda de estirados. De la, menos mal que está hecha de inmigrantes que te falan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y en Irlanda, en cambio, creo que a tu pareja lejos que falan en inglés, básicamente. Sí. Y que por lo que me dijeron, a mínima, where are you from, tal, qué pasa aquí, tal. Tengo que quiero eso, es pejar hebra. Así que voy a ir a Dublín, por favor, galegos, absterse de dirigirme a palabras. ¿Quieres practicar, no? Dirigirme en inglés. En inglés. Sí. Sí, bueno, yo lo que he escuchado de Irlanda es que son muy acogedores. Ya, claro, la gente son de allí ya... jalejos, ¿no? A ver, son pelirrojos. No soy eso. ¿Vos viste de Saljunga las pelis de John Ford, las primeras? Es decir, no cuando ella marchó a Estados Unidos y empezó a hacer westerns, sino las primeras. El hombre tranquilo, también Saljunga anterior, una que se llama El sol y la luna, una cosa así. Son pelis fascinantes porque son blanco y negro, con Maureen O'Hara, con aquellos actores irlandeses con los que él empezó. Y ti ves aquello y dices, o mismo que pasa en esa línea de tren que percorre Irlanda, podía pasar na que iba de Coruña a Santiago, ¿sabes? A gente con arjaliñas y vendiendo repolos y sin presa ninguna, falando entre ellos, ¿sabes? Yo creo que son jalejos del norte, o por lo menos siento así. Sí. Que claro, que no nosotros somos irlandeses del sur, claro, son ellos. Creo, sí. Sí, ¿no? Al final es una raza, ¿no? De hecho, yo no sé si vosotros lo sabéis, que mi apellido tiene origen irlandés. ¿Calé? Doldán. 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 Y se escribía, digamos, en su... al principio sería, era con una D, con un apóstrofe, H, Oldán, como Doherty. Ajá. Y luego se fue transformando hasta Doldán. Aquí yo atopo mucho a conexión no O. No O de diante. No, porque los irlandeses llamanse O'Sullivan, O'Hara, O'Mara, sí. Y aquí son O'Suso, O'Moncho, O'Milucho, O'Manolo. No, de feito, Manolo Rivas, cuando estuviera allá viviendo, asignaba como O'Rivas, que me gustaba mucho, O apóstrofo Rivas. O'Rivas. ¿No? Y, bueno, que Manolo nació aquí al lado, supongo que sabéis, aquí en el Viña. Ahí pasó a su infancia y a su mocidad. No, yo soy de Madrid. No bueno, mujer, como no tienen defectos. Pero eso cúrase, mujer, no te preocupes. Ánimo. Llevo aquí 6 años, poco a poco. Sí, bueno, chicos, ¿qué os parece si hacemos una de las secciones? Hay secciones. Hay secciones. Hay secciones. Mejor, si nos marcas la primera sección. Ay, qué bien, no lo sé, no lo dices al final. Bueno, mira, hay que ver que hay secciones, luego ya veremos cómo son las secciones. Sí, son todas dinámicas, ¿no? Lo que nos apetezca en el momento. O sea, lo que estamos haciendo ahora, pero con secciones. Algo se nos ocurrirá. Vale, Rafa Doldán, como alma mater y líder indiscutible de este programa, ¿con qué empezamos? Con el diccionario, ¿no? Pues venga, vamos a darle un poquito al diccionario. ¡Ostras! Dios, mi madre. Joder, qué susto. El diccionario. Pues sí, hoy una sección más aquí en el diccionario. ¿Ha reconocido la voz? ¿Quién ha dicho la cuña? El diccionario. Así. Era Manuel Rivas era. Manuel Rivas dice. Un chaca de cultura ahí también. Chaca, Carlos, ¿sabes lo que es chaca? Chaca. Puede ser la primera palabra del diccionario. No me suena chaca, no. Es una palabra que estamos introduciendo nosotros. Desde aquí, desde la calle Lisboa número 8, solo los fines de semana. Neologismo, chaca. Chaca. ¿Qué te transmite esa palabra? ¿Qué puedes decir? No sé, elévame un poco a. ¿Os gusta tan de moda que o chasca o zasca? O zasca, no. Zasca, no, eso es como un látigo, un... ¿no? Un ksh.
xa. No. Tamén me leva como unha especie de cousa de comer de maíz salado, o chascas. chasquis. Facanda, ¿no? É como un chasco en feminino, unha chasca, ¿no? Ou pode ser unha posa, pode ser, non sei, por aí me leva. Algo sudamericano tamén, unha chasca. Rafa, nos dices lo que significa tu palabra. Pues. Que la inventou Rafa aquí. Bueno, no queda claro de dónde vino. Sí, sí. Algo que hice con mis amigos, pero no sé muy bien dónde ha venido. Pero el chacara es un poco de algo. Dice, un chacara, dice. Un anaco. Sí. Un cachichiño. Nos na Arousa tenemos cachiño e cachichiño. Que, un chaquiña, que non é o mismo. No, en serio, cando comiches estaba moi rico, non? Pois onte a noite que tomei unha caldeira maravillosa, non? De Coruxo. E entonces, claro, ti xa comiches, xa estás ben, pero aínda sobra, non? Entón alguén che di un pouquiño máis. Ti podes dicir un cachiño, un cacho xa se considera unha tallada, claro, non? Un cachiño. Ni mucho ni poco, ainda pero suficiente para... Cachichiño. Bueno, pues ahora puedes decir chaca. Claro, chaca. Cacha sería más el cachichiño. Es un mail de cachichiño que de chaca. Sí, siento, no me voy a sumar. Al movimiento chaca. No. Bueno, aquí es obligatorio decirlo. Sí, aquí porque es una dictadura, ¿no? De humor. No lo voy a aceptar. Vale. Vosotros veréis. Pero... bueno, cuando... Vosotros sois muy jóvenes, pero ya cuando uno se va formando como persona ya puede decir que no. No, pues varias cosas y todo existe eso. La asertividad. ¿A que sí, compañero? Eso es un zasca. Eso es un zasca. Eso es un zasca. Bueno, pues vamos con la segunda palabra del diccionario. Ah, sí, y la palabra que os... Mira, ahora están poniendo un, dos, tres, respondo otra vez. Fíjate, con los tacañones y Kiko Ledgar, joder. Yo cuando votaban esto, una tele, o sea, para mí esto era lo... Xavier Pedre, ¿eh? El tope de gama. Tope de gama. Sí, ¿no? Para mí, sí. Yo vi la versión moderna que sacaron hace... Ya no, ¿cuántos años, no? Vuelven a sacar otra vez una reedición de del 1, 2, 3. Es que no era la tele, pero... Éramos venres por la noite, esto era... ¿Sabes? Qué festa. Era como la gente que está esperando la regadera, ¿no? Pues la gente que está esperando... Pero emocionante, ¿eh? Eu vivía con... De verdad, esperaba semana para ver este programa. Como Javi Seguirá, sí, señor, con nuestro programa. Bueno, pues la palabra es Bulbasaur. Entonces quiero que me digáis Bulbasaur. Bulbasaur. Con B o con V. Doble B, ¿no? Doble V. Uy, cómo estamos de resaca, ¿eh? O sea, me refiero... Es porque no sabes pronunciar la B y la V. Bulbasaur. Claro, ahí cambia mucho la palabra, ¿eh? Yo con B imaginaba Bulbasaur, un bárbaro, un ¿no? Pokémon. El invasor de la de Media Asia, ¿no? O tiene un nombre potente, ¿eh? O el fantasma del Louvre. Había una serie fascinante francesa que se llamaba Belfegor, el fantasma del Louvre. Y era un tipo misterioso que vivía en el interior del Museo del Louvre y tal. Entonces, a mí me eleva un poco a misterioso, eso. Aburrido. No, súper misterioso. Súper misterioso. O sea, a ti es lo que te dice... Eso con B, pero ¿y con V? Claro, con V ya va. Ya no sé. Con V no, me eleva, ¿sabes? A una empresa manufacturera, Bulbasaur. Bulbasaur, ¿no? Manufacturas. Una empresa así, Bulbasaur. ¿Podría ser? No me transmite nada, Itziar, ¿tú qué opinas? Ahora es cuando dice Itziar, a mí también me suena a una empresa de manufacturar, pero de jersey solo, ¿sabes? Bueno, también podría ser, ¿no? Porque es muy original. A no ser que la palabra me transmita algo, copio al que habla antes. Es muy práctico, faino todo el mundo. Sí, si Rafa, tú nos estás escuchando y eres un regadero y tienes más creatividad que Itziar, tenemos todavía tres micros libres aquí. Bulbasaur. Yo a mí me parece que es el cuarto rey mago perdido. Wow. Qué bonito, ¿eh? Mucho mejor ya, relacionándolo con la época en que estamos. O famoso cuarto rey mago. Es que no tenía GPS, que no llegó nunca. No tenía Google Maps. Pues, no sé lo que traía, no sé qué más. Puede ser chino también. Para dar un poco de diversidad. Amarillo, marihuana. Ya eran de Oriente. Oro, incienso, mirra y marihuana, que la traía Bulbasaur. Pero se la fumó él. Se perdió por ahí. Empezó a ver estrellas. Y se quedó por el camino. Y se lió. Pues eso es lo que... Sí. Jolín, qué guay. Y yo voy a decir una, pero ahora me quedo ya... ¿A qué? Súbelle ahí. Venga, súbelle ahí.
Yo iba a decir, pero esto ya algo, yo lo veo como algo más en Xiebre, yo lo veo como un tipo de cerámica que típica de los celtas que hacían hace un montón de años, que hacían las pintaban, ¿no?, con las pinturas de aquella época, que eran maravillosos y que casi no quedan resquicios, pero hace poco han encontrado en Irlanda. En Irlanda, correcto. ¿Cómo lo sabías? ¿Sabes? No, va a ir a verlas. No tengo una conexión evidente. Va a verlas. O sea, no sabía que conocer la historia de Balvasor. Las famosas runas de Balvasor. Las runas de Balvasor que se fan allí, no Balvasor Field Fest, que es un cine celta, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Muy bonito. Todo con antorchas. Muy bonito. Bueno, ¿resolvemos panel? Sí, porque ninguno acertó, ¿no? A ver... Balvasor. No es la evolución de Bulbasur. Bulbasur. Solo una mente, como la de este chaval. Cada uno lo que piensa. Es un nombre antiguamente aplicado a hidalgos, uh-huh, y que tenían sobre sus propiedades un poder limitado. Es decir, era pues una especie de hidalgo que tenía menos poder que un señor feudal. Era encarcelado. Voto por crear una petición para que sea el significado uno de los nuestros. A ver, es que yo diría dejar la radio y ponernos ya con la organización de este festival, porque yo creo que lo va a petar, pero lo hacemos aquí en un, no sé, en Cambre. Pero entonces, para que nos quede claro, un Balvasor que es como un chaca de noble, ¿no? Es como... chaca de noble, mono. Es un chaca de noble. Es un noble... Un chisquiño. Un cachichiño de noble. La parte noble del noble. Ah, el sí, cachichiño. El cachichiño. Un cachito de escroto. Es que me está pensando... De esas personas intermedias que están entre los señores feudales y lo que es el pueblo llano y reciben de los dos lados. Yo lo veo como ser un Balvasor, es como... Poco puto. La burguesía. ¿Sabes? O sea, si vives en una montaña, ¿puede ser pueblo llano? Oh. Gran pregunta aquí. Hasta sorprendiste a Rafa Doldán, ¿eh? O sea, es la primera vez que alguien lo deja cao. Lanzársela a Berto, que ya verás cómo tiene una salida para esto. Me quedé torcidísimo. Bueno, pues... Con esta reflexión está. Quedaros con esto. Si vives en una montaña, Puente Nueva Lado Ouro, puede ser pueblo llano. Depende de lo grande que sea la montaña, claro. Y de claro, a lo mejor en la montaña también habrá unos llanos también. Lo allanas tú, Carlos. Esto es como lo del árbol, si no hay nadie y cae, ¿no? ¿Cómo se, no? Bueno, aquí pues con la cabeza taladrada nos vamos a quedar con este programa. Un, dos, tres, responde otra vez. Para los que nos escuchéis en la radio, pondremos una cancioncita y nos podréis seguir escuchando. Uh-huh. Y para los que nos escuchéis por, nos veáis por YouTube, que es La Regadera FM. Carlos, La Regadera FM. Que ya somos 31 suscriptores entre cuidado, todos nuestros, nuestra familia, nuestros cuidado, amigos. No menospreciemos estas cosas. Son 31, pero son quality followers, ¿vale? Lo recuerdo. Es un bucle esto, ¿no? Eso. Nada, era simplemente para llamaros la atención porque terminamos ya con Ricky.